Que al fin de pena volando va, aunque en el vuelo pierda sus lunas, entra su espuma. Buenas noches. Hoy tengo que hacer un sketch. Hoy tengo que hacer un sketch. Y pues muchas gracias por ver mi canal. Muchísimas gracias. 4069 reproducciones. 4089. Ahí van. Este lo hago seguidito porque sí. Siempre mis razones, ¿no? Wow, como en los primeros días de nuestra juventud. En los primeros días de nuestro canal de facturas y notas, pues, hacía las historias espeluznantes. Esta en parte es una historia espeluznante. Es la historia muy particular, una que me había prometido, de un caimán. Un ejemplar lagarto de diámetro... Sigo en el taller musical. Saludos a Larry Donna, donde quiera que se encuentre. Cantamos como 4 veces más juntos, antes de que se hiciera famoso. Para empezar a hacer la revoltura, pues, ¿qué les digo? En el video pasado se me olvidó meter la canción, no me alcanzó el tiempo. Y pues bueno, ahí les he hecho algo. Quiero anunciar que tengo estilista nueva. Casi me arranca el pescuezo. O el pescuezo. Pero tengo una estilista nueva. Lleva 2 cortes. Eso es un milagro. Quizás sea yo la primavera, el invierno, el otoño, no sé. Otoño, o Raúl, o Rogelio, o Ricardo, o Joaquín, o Manuel. Pero la cosa está en que pues tengo que cambiar de estilista en cada corte, 1 corte, 2 cortes, máximo 3 cortes, 4 cortes, y a un salón que sigue. No tengo mi estilista propia, una estilista que con la que iba seguido, con regularidad, pues. Ay, lo siento. Pues ya falleció. Y
ya falleció esa mujer. A ella la utilizaba cuando tenía que salir a eventos. Pues a un evento, ¿no? A un evento, como usted tiene una quinceañera y se va y ya tiene una amiguita por ahí, o un amiguito que sea estilista, que sea peluquero y ya, ya lo conoce y son de confianza, ¿no? Y así hacía yo con esa señora que en paz descanse. Pues les diré, tenemos fiesta por aquí cerca de este estudio. Y tenemos fiesta. Dormí fatal, me dormí como a las 3 de la mañana más o menos. De este día, hoy es día, ¿qué día es hoy? 25 de enero de 2014. Son, todavía no son ni las 7 ni las 6:30 de la tarde. Pues hoy salí. Muchos pues ya me conocen, están empezando a conocerme. Viene La Voz Mexicali, parte 2. Y pues es de lo que quiero también hablarles, quiero hablarles de muchas cosas. La Voz Mexicali 2, La Voz Ensenada, y por ahí yo creo que va a salir La Voz Tijuana también. Y pues quiero, voy a participar, con favor de Dios y los santos, necesito conservarme vivo en los siguientes 2 meses. Esa va a ser una de mis misiones más prioritarias, conservarme vivo, sano, con salud y sobre todo preparado. Hoy hubo varias gente americana por ahí por un sector en donde anduve, un sector, pues es restaurantero, y pues ahí hubo varias gente americana. Saludos a las personas, hay evento en Calexico, tengo entendido, creo que es una vez al año, Avenida Olive, calle Olive, es Olive, quienes conocen, ¿no? Yo no conozco. Pero ahí tengo mi pasaporte. Ya me falta menos mi pasaporte mexicano. Déjenme los enseño. Voy a tener que ir por una vela. No trae dirección, que ya que vivo en Los Pinos, de la Ciudad de México. Pues está bien. Daniel Juventino, nacionalidad mexicana. Fecha de nacimiento, fecha de expedición, soltero, estéril, no es cierto, impotente, viudo, ¿no? Pues ahí está. Lo hacen que a ver si no le explotó esto. ¿Cómo se pone esta cosa? Oh, ya lo vi. A ver si no lo tatemos, ¿no? Pues eso soy yo. Y esa es mi firma de patas de araña. Pues ahí andamos. Los hologramas. Salieron bonitos. Salió como una cabeza olmeca. Bueno, salió una cabeza olmeca. Y pues ahí está la expedición ahí. La fecha de caducidad, al 2016. Y pues ahí andan las cosas. Necesito prepararme mucho este año. Y como les decía en el video anterior, de los comerciales y tiempo católico 2014, tienen pocas visitas, ¿no? Y saludos a mi amiguita nueva, que está aprendiendo, le gustan mucho las artes. Y pues, le tomé afecto. Es morena y es de la ciudad de Chiapas. Y saludos a una mujer que va a recibir una correspondencia también que envié. Pues vamos con lo del caimán. Vamos con lo del caimán. O se los prometo. Mejor se los prometo. Tengo que contar la historia de un caimán que existía. Es una historia un poquito extensa, como de 30 minutos. Quienes no han visto la historia de Indios Verdes, por ahí busquen en mi canal. La historia Indios Verdes, busquen allá arriba en YouTube, en la barra de búsqueda en blanco. Indios Verdes, y ahí. Y creo que salgo yo. Sí, porque no he contratado otro elenco. Salgo yo y búsquenlo. Y pues qué bien.
pueden darle like, me siento Kaeli y la princesa Sarabian de YouTube, y todos ellos, ¿no? Pues denle like, suscríbanse al canal, ahora ya no vas a suscribirte acá arriba, ahora hay otra, la suscripción, el botón de suscripción queda distinto, los likes pues siguen abajo, y el no me gusta también, y así. Saludos a Candy White, de allá de Estados Unidos. No le gustó uno de mis videos que hice en junio, día 5, que lo puse en online, del año 2012. Se llama Historia por un Pan, y la verdad la chica, pues ni modo, ¿no? Tiene como unos 22 años, 18 a 22 años, y yo sigo todo mocoso, ¿no? Voy por papel, soy un mocoso, después de todo. Y ahí entre plática y plática, saqué mucha otra canción. Voy a cantar una canción. Pues voy a lanzarme a La Voz Mexicali 2. Estoy pensando, ¿no? Faltan varios días y pues ahí voy a hacer el comercial. De todas maneras, voy a participar. Espero que todo salga bien. Y si tengo un poquitillo de nervio. Y voy a aprovecharme del título. Dale clic aquí. La Voz Mexicali 2. Y yo, ¿no? Pero pues ahí, para que me critiquen y vean la cara de perro, la cara de idiota que tengo. Luego el corte que me hizo mi nueva estilista. Está bien, y le mando saludillos, ¿no? A sus hijos, o su marido, a sus padres, a sus amigas. Me da hasta miedo. Y pues bien. Referente al video de parejas, hablando de matrimonios. Pues tengo 19 reproducciones, y digo, bueno, no, de modo. A mí no me da vergüenza, no me da vergüenza. Pero, estoy haciendo experimentos musicales. Déjenle solo lo que sigue. Y sigue el oído. Varios años y tengo de edad 29 y yo soltero. Yo tengo muchos años ya y he cantado un montonal de canciones, demasiadas canciones. Y pues hoy, aparte de la desvelada, me siento cansado, ¿no? Ya soy un pobre viejo. Y creo que hoy va a haber desvelo, ¿no? No tengo sótano. En el estudio, me voy a tener que ir a otro estudio. Y no tengo sótano y ojalá y me quede dormido. Voy a comer una pasta nocturna y me dormiré. Me sonó a toalla femenina nocturna. Y pues qué bien, les prometo la historia del caimán. Cosas que he hecho, déjenles, enseño también. Una de tantas que pude registrar. Y se me hacen poquitas, ¿eh? Ya dentro del meollo del asunto. Esta fotografía es de... Pues es de un evento que hubo. Ese señor es Adair Elizalde. Y este señorito, pues es su servidor. De todos vosotros. Y pues ese soy yo. Y ahí está una guitarra. Ahí de... Que usé en aquel entonces. Que usé en esa ocasión.
¿Qué más tengo? Pues tengo varias cosas. Voy a ponerle todo el empeño necesario. Y voy a participar en La Voz Mexicali. Yo creo que me está viendo la pura vela, pero ni modo. Me la voy a poner aquí como un loro. Como un loro. Voy a echarme una pausa. Al cabo, cuando ustedes están viendo el video, ya lo ven armado. Y dicen, no, pues no saben ni nada, si fue a hacer pipí. Y pues les envío un saludo. Quiero que sepan que quiero triunfar. Quiero triunfar. Quiero triunfar. Y quiero triunfar. Como debe ser, ¿no? Y pues las muchachitas, el compa ya hemos grabado, las muchachitas que ahí miren el canal, pues qué bien. Las muchachitas de la secundaria, que a veces me encuentro, algunas platican, algunas no. Y pues qué bien. Un detalle. Con los pies en la tierra, aquí se inició y se formó Televisa Mexicali, donde todo comenzó. Va a decir lo de YouTube. El programa que te detecta, o las personas que te detectan, porque, oh Dios, yo no sé, y te detectan la música, si metes un pedacito, como decía en otro video, metes un pedacito de una canción, y en tu video, así como estoy yo hablando, y metes una canción, y de fondo, o la televisión prendida, X, ¿no?, o aunque sea en internet, y se te detecta, pues, se te detecta los derechos de autor, quién es el autor, y en qué país no se puede escuchar esa música, ese grupo y todo, a ver si... No creo que tenga una voz tan... como la mujer que canta de Televisa y Canal 3, ¿no? Del aniversario. Y pues así las cosas, compañeros. Aquí a oscuras, porque a oscuras me da risa. Se preguntarán ustedes por qué no prendo la luz, ¿verdad? ¿O no? Les vale sorbete. El Ku Klux Klan. Pues no, hay unas fallas en la instalación eléctrica. Unas ollas en instalación eléctrica. Y eso va a tener que esperar. ¿Han escuchado ustedes a César Lozano? Aquí tengo registrado que le mandé un mensaje. O sea, a César Lozano el día 22 de enero. Y que se lo mandé por cobrar. Y yo no me acuerdo de haber hecho eso. Y hoy 25 de enero. Del 2014. Dice que el mensaje no fue aceptado. Dijo, vaya, si lo hubieran aceptado me hubiera sabido. Miren, qué bien, ¿no? Qué bueno que no lo aceptaron para que me hubiese podido dar cuenta y no me contestaron nada tampoco. Y cosas cuando andas saturado. Pues ese soy yo, soy Daniel Juventino. Y voy a ponerme a descansar a ver qué más se me ocurre poner. E ir por otra vela. Tomarme un café. Comerme la pasta nocturna. Te la puedes comer de día, ¿no? Es una sopa, una pasta. Pero, en fin. Tengo ganas de acostarme. ¡Ah! ¡Me canso! ¡Me canso, ganso! Me siento cansado. Ponemos una canción. Miren este exitazo. Thank you.
Y pues qué suave. Una pausa.